Esa corriendo con una cámara en la mano soy yo. ¡Ven, Ivy! Ese que va adelante es Max. ¿Y por qué estamos corriendo tanto? Seguramente no estamos huyendo de los dinosaurios. Después de todo, ellos se extinguieron. Estamos buscando a Liz. Me gustaría que pasara adelante. Liz y yo nos conocimos en el concurso de biología más importante de América del Sur. Fuimos las únicas dos estudiantes seleccionadas para representar a nuestras escuelas en Experience Creation, un programa internacional coordinado por el famoso científico paleontólogo Dr. Will. Fue así como llegamos al maravilloso archipiélago de Galápagos. También fue así como conocí a Max. Él vive aquí, es un becario de Experience. ¡Liz! Ella no puede haber ido muy lejos. Amigos, esto no está bien. No está nada bien. Deja eso, por favor, y vamos rápido. Pero es importante para mí el documental. Ivy. Está bien, vámonos. ¡Liz! ¡Liz! ¿Qué está buscando? Estoy segura que ni ella sabe. ¡Liz! Todo comenzó el primer día que salimos a hacer un estudio acuático. Cuidado con esas de ahí. Bien, chicos. Como ya saben, obvio, algunos animales solo existen aquí en Galápagos. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre las famosas iguanas, reptiles encantadores. Aquí tenemos tres especies, básicamente. Vamos a ver. La primera es la iguana terrestre conocida como anciano. Ella se alimenta básicamente de cactus. Puede alcanzar hasta 60 años de edad. Aquí tenemos la iguana terrestre de Santa Fe, porque allá es donde vive, claro. Ellas son conocidas como los segregados. Sí. Pueden notar que su espina dorsal es más pequeña y su distribución geográfica la deja más vulnerable también. Y ahora por último, la estrella del día, las iguanas marinas. El innovador, una especie fantástica, maravillosa, el único lagarto con habilidades marinas, el único. Chicas, exploradores, hoy es su día de suerte, porque van a nadar con ellas. ¡Mira!
Amigos, este lugar es 10. Tantos animales diferentes. La naturaleza conservada tal como debe ser. Sin alteración humana. Estoy enamorada. Es genial, increíble. Solo miren, miren esta vegetación. Miren eso. Es muy lindo. ¿Por qué ella vino sola? No lo sé. En su mente, ella cree que estamos compitiendo. Entonces, sea lo que fuere que haya en el mapa, ella quiere encontrarlo primero, para mostrarle al Dr. Will. Él no va a estar feliz para nada con esto. Ella rompió las reglas de oro. Nunca salir a explorar sola. Y tú también. Él detesta las sorpresas. Lo sé. Los volcanes de aquí están entre los más activos del mundo. Ellos arrojan lava incandescente a una temperatura de 1000 grados Celsius. Eso es mucho más que lo que calienta mi ducha. Sí. Lo suficientemente caliente para derretir lo que aparezca en su camino. Lo sé, lo sé. La lava es roca derretida. Llega a la superficie a través de los volcanes. Surge del manto una de las capas terrestres. Si estuviera abajo, sería magma. Exacto. El archipiélago se formó básicamente a partir de lava. Los volcanes estuvieron activos por mucho tiempo y así se distribuyó. Así es, y todo esto se transformó en el hogar de diferentes tipos de animales y plantas. Mamá, solo quiero decirte que te amo y que si alguna cosa me pasa... ¡Ey! No seas dramática. Vamos a estar bien. Sola por aquí. ¡Es peligroso! Tú dices eso porque quieres seguir las pistas tú sola. No, Liz. Te digo esto porque estoy preocupada por ti. Además, no puedes andar por ahí tomando lo que no es tuyo y pensar que todo está bien. Y yo decido qué voy a hacer con esto. Tú quieres ser la mejor del programa. Eso es lo que tú quieres. Devuélveme esto. Esto no es tuyo, mujer. Devuélveme el mapa. Chicas. No. Devuélveme eso. Pero yo lo tomé. ¿Y eso qué? ¡Chicas! ¿Qué pasó, Max? Miren esto. No es la cosa más impresionante que hayan visto. Clase de geología en vivo y en directo. Así es. Pero no tiene sentido.
¿Por qué el mapa nos traería a este lugar? Sea lo que sea, lo voy a descubrir. O sea, nosotros lo vamos a descubrir. ¿Lo recuerdas? Yo encontré el mapa. Pueden parar con eso. Están en el lugar más codiciado por los científicos del planeta y no aprovechan la oportunidad. Piénsenlo. El Dr. Wynn nos puede ayudar. ¿Para qué tratar de entenderlo todo si él nos puede orientar y presentar las evidencias? Tienes razón, Max. Gracias. Lo que tú digas, Max. Está bien. Que así sea. Podemos buscar al Dr. Will. Podemos buscar al Dr. Will después de que tú me devuelvas el mapa. ¿Por qué? Liz, es lo que corresponde. Ella fue quien lo encontró primero. ¿Podría ser más lenta, mujer? ¿Te vas a unir a las tortugas de la isla? ¿Es eso? Eso es. Chicos, creo que descubrí algo. No deberíamos haber ido al volcán, sino que a la caverna. ¿Caverna? ¿Pero cómo sabes eso? Mira aquí. ¿Ves estos símbolos? Es un mensaje en código. ¡Es código Morse! ¿Código Morse? Pero, ¿cómo se lee? Así, mira. Comienza desde aquí. De su boca sale humo, pero no es un dragón. Llegaste a las alturas sin salir del suelo. Lo que está dormido ya estuvo en erupción. Pero la jornada no termina así. En la oscuridad de la caverna encontrarás la luz para llegar al final. ¿De qué se supone que está hablando? ¿Quién me garantiza que tiene razón? Hay una caverna aquí. ¿Lo están viendo? Papá me enseñó a leer esto y además hay una forma de descubrirlo. Vamos allá. ¿Por qué no vamos donde el Dr. Will? Chicos, piénsenlo. Si tengo la razón, va a ser muy rápido. Vamos hasta allá, miramos y nos vamos. Está bien. Yo acepto el desafío. Así podré decir que se los advertí. Max. Está bien. Vamos. Thank you.
Amigos, yo tenía razón. Una de las pistas del mapa que encontré nos trajo a esta caverna. Ahora yo y dos amigos más vamos a entrar y les vamos a mostrar todo. Ahora vamos. ¿No puedes estar sin filmar todo el tiempo? Y que conste, yo no soy amiga de ella. Pensar que todo esto es lava. Sí. Esta bóveda se formó con el paso de un flujo de lava después de la erupción del volcán. Es increíble porque el flujo de la superficie se enfría, se endurece y aún así el magma continúa pasando. Obvio. Entonces, al cesar el flujo, el espacio por donde pasó la lava se vuelve un túnel. ¿Vamos? Les voy a resumir la historia. Yo no estaba segura qué estábamos buscando, pero sabía que había alguna cosa por aquí. ¿Estás lista para reconocer que no hay nada diferente por aquí? No, Liz. Aún no. Yo no quería rendirme, ni siquiera por los reclamos de Liz. Entonces ocurrió lo peor. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi pie! ¡Chicos, mi pie! ¡No puedo sacar calma, mi pie! Calma, ¡me calma. Duele! ¡No puedo soltarme! ¡Es su pie! Ay, ¡saca todo esa va piedra! ¡Va a salir bien! ¡Max, ven a ayudarme! ¡Esa Max. Piedra de ahí! ¡Sácala! ¡Saca esa piedra, por favor! En medio de toda aquella confusión, encontramos una pista misteriosa más. ¡Saca esa piedra de aquí, por favor! ¡Hay un mensaje aquí! ¡Haz algo, por favor! ¡Saca esa piedra! ¡Calma, Liz! ¡Max, ayúdala! ¿Pero para dónde vas? ¡Ven a ayudarme! ¡Ay! ¡Me duele el pie! ¡No puedo soltarlo! ¿Qué estás haciendo ahí, Abby? ¡Calma! ¡Calma! Estoy segura que está aquí. Yo vi la señal. ¡Mi pie está atorado y me está doliendo, Max! ¡Calma! ¡Ay! ¡Empuja esa piedra! ¡Por favor! Tiene que estar aquí. Era demasiado increíble para ser verdad, pero con la lesión de Liz y con la aproximación de nuestro encuentro con el Dr. Will, no tuvimos tiempo para conmemorar. ¡Ay, me duele, me duele! Ay. Liz, ya está todo bien. ¡Ay! Todo es tu culpa, Abby. No es culpa de nadie. Anda. Sube. ¡Ay, ay, ay! Uno, dos... Eso. Uno más. Eso. Ven. Thank you.
Suéltenme. Basta. Pero, ¿y tu pie? Yo no quiero que piense que me lastimé y me pida que me vaya. Pero Liz, tú estás lastimada. Déjame. Ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Ustedes están atrasados. ¿Qué está sucediendo? ¿Max? Liz. ¿Yo? ¿Querrás decir Evie? Está bien, amigos. Calma. Calma. Doctor Will, fue culpa mía. Bien, continúa. Fue así. Encontré una botella en la playa de las tortugas y había un mapa dentro. E hice algo terrible porque la tomé y la escondí en mi mochila. Pero Liz lo vio, tomó el mapa y siguió la pista que la llevó al volcán. En realidad, la pista en sí nos condujo a la caverna y allí encontramos un diario antiguo. Puede ser de un náufrago o de un científico centenario. No sé. Y de repente Liz se lastimó el pie y me siento muy mal por eso. Nada del otro mundo. Todo está bien. Y Max no tiene nada que ver con esto. Fui yo quien lo puse en esta situación. Él solo trataba de ayudarme, haciéndome un favor. Evie, todos nos equivocamos. Las reglas son para todos. Oh, mis disculpas, Dr. Will. Discúlpenos, Dr. Will. Por favor. Por favor. ¿De verdad todo está bien, Liz? Sí, todo está bien. Evie, déjame ver lo que encontraste. Es una pena. Deberíamos haber hecho todo esto juntos, pero en fin. Espere, ¿usted lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Cómo no me di cuenta antes? Experience Creation. Era una prueba. Eso. Y ustedes vieron lo que quisieron ver, lamentablemente. Incluso creyendo que ganaban, perdieron. Criatura contra creador. Muy bien, Liz, muy bien. Doctor Will, discúlpenos. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Realmente, solo díganos. Bien, mi exploradora curiosa. Yo ya los perdoné. Pero lo que interesa ahora, lo que realmente importa, es saber qué es lo que ustedes aprendieron después de todo esto. Que romper las reglas puede traer graves problemas. Es más que eso. Que ignoramos todo lo que el Dr. Will podría habernos enseñado. Si él estuviera con nosotros, nada pasaría desapercibido. Exacto, exacto. Por ejemplo, de acuerdo con este mapa, vean bien. Esa isla se formó de derecha a izquierda. Miren bien aquí. ¿Se dan cuenta? El relieve de la derecha es más suave.
Es más antiguo y tiene volcanes dormidos. Ahora a la izquierda el relieve es mucho más accidentado. Aquí todavía hay volcanes activos. ¡Wow! Eventos como el diluvio aliado a terremotos, erupciones volcánicas, redefinieron la estructura terrestre. Esas catástrofes alteraron y en buena medida el paisaje del planeta. Yo no tenía idea. Viviendo y aprendiendo, querida Liz. Viviendo y aprendiendo. Doctor Will, ¿puede darnos una segunda oportunidad? Sí. Queremos hacerlo bien. El que esté de acuerdo con Max. Que ponga la mano aquí. Entonces, que venga nuestra próxima aventura.